Bueno, muchas satisfacciones he tenido yo en la empresa. Los productos son preciosos, a mí me encantan, todo lo que nosotros fabricamos es de mucho gusto, de mucha dedicación, de mucho trabajo. Satisfacciones he tenido todas, cada que conseguimos un nuevo cliente, cada que llega un pedido. Algo que a mí me llena también es cuando vamos a las ferias, a la Feria del Hogar, a la Feria de Artesanías, pasan los clientes, se quedan encantados con el stand, con los productos que tenemos. Ellos me dicen, no le voy a comprar porque no vengo preparada para comprar o porque no tengo plata, pero qué cosas tan hermosas, qué gusto, qué belleza lo que ustedes hacen. Eso a mí me llena de mucha satisfacción. Es más, o sea, todos trabajamos por plata, porque la verdad nadie trabaja pues porque sí. Todos buscamos una ganancia, pero esa ganancia emocional, esa ganancia moral de los que los clientes me dan a mí cuando me dicen qué cosas tan hermosas, no le compro esta vez porque no tengo, no venía preparado, pero ustedes tienen unos productos muy hermosos y son únicos, eso a mí me llena de mucha satisfacción. Bueno, en este momento nosotros estamos trabajando con pedidos muy pequeños para el exterior. Trabajamos con Francia, hemos mandado productos a Italia, a Canadá y a Panamá. Nuestro propósito es seguir exportando, es seguir consiguiendo clientes a nivel internacional. Viene ahorita el TLC que nos va, no sé qué tanto nos puede afectar a nosotros. Igual, gracias a Dios, no a todo el mundo le gusta lo chino, no a todo el mundo le gusta lo de afuera. Nosotros tenemos excelente calidad, el producto colombiano es muy bueno y eso hace ese gusto de la gente por lo nuestro, hace que nos sostengamos en el mercado. De todos modos, es importante buscar mercado extranjero. Estamos en este momento en conversaciones con una empresa en Puerto Rico. Ya tenemos unas muestras para despachar. Tenemos también en Italia ya un pedido interesante. Y tenemos un cliente fijo en Francia. Entonces, pues en este momento no son grandes cantidades las que estamos exportando, pero la idea es seguir moviendo ese mercado para fortalecernos mucho más, sin descuidar el mercado nacional, que es el que nos ha sostenido durante estos años que llevamos trabajando en la empresa.
Bueno, inicialmente pues arrancamos mi socio y yo a trabajar, como les comenté, a los 2 meses ya habíamos contratado a una persona, al año ya teníamos 6 personas trabajando en la empresa. Hemos ido teniendo bajas y altas en cuanto a la contratación de personal. Hemos tenido 20, 25 personas trabajando, luego hemos tenido 9 o 10, depende de la temporada, de los pedidos de los clientes. En este momento estamos más o menos 17 personas trabajando en la empresa, entre soldadores, carpinteros, pintores, el conductor, el área administrativa, el área de acabados. Más o menos 17 personas trabajan en este momento, todas con sus contratos legales, con sus aportes de ley, de parafiscales. Es una empresa que es limitada, de sociedad limitada, y pagando pues todos los impuestos y todas las cosas de ley. Mi recomendación para las personas que tienen en mente un proyecto, una empresa, es que que sigan adelante, lo organicen muy bien, lo estructuren muy bien, que se fijen que son cosas novedosas. La gente está buscando cosas innovadoras, no es copiar lo que tienen los demás, es esforzarse y pensar qué pueden sacar, revisar precios, que sean unos precios asequibles, que los productos los pueda tener la gente, que no sean imposibles de alcanzar, inalcanzables. Empezar con instalaciones modestas. He visto empresas que empiezan con unas instalaciones descomunales y cuando terminan de hacer el montaje se les acabó el capital para empezar a trabajar. Tener muchas ganas, tener mucha fe, tener mucha persistencia. Las cosas no son fáciles, nada es fácil cuando uno quiere salir adelante, pero tampoco es imposible. Tener fe, tener fortaleza, resistencia. Se presentan muchas situaciones muy difíciles, pero cuando uno tiene fortaleza, cuando uno tiene un objetivo claro, logra salir adelante, logra conseguirlo. Las personas que quieran montar empresa, ánimo, ánimo, háganlo porque no es imposible. La fortaleza y la resistencia es lo que hace que uno salga adelante. Bueno, Horacio, para finalizar, te agradezco la visita y la oportunidad que me das de presentarle a la gente mi empresa para que se animen, para que se arriesguen de verdad, hay que arriesgarse. Esto es un producto artesanal de mucho cariño, de mucho valor y sobre todo es hecho en Colombia.